Muy buenas noches y bienvenidos al curso de tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Excel. Sean todas y todos bienvenidos. Buenas Hola, buenas noches. noches. Hola María, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Aquí está lloviendo. Ah, sí, aquí ya se escucha ahí el que se quiera acercar, pero esperemos a ver qué tal. Ojalá que no tengamos que suspender porque a veces se va la luz y todo eso, pero esperemos que no, ¿verdad? Bien, ya vemos 10 conectados: Ricardo, Gustavo, Alison, Pedro, Milton, Sandra, Judith, Moisés y Omar, bienvenidos. Vamos ahí a escuchar al licenciado Jaime. Bienvenido, Jaime. Hola, hola, buenas noches, compañeros, profesor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Está lloviendo por ahí? No, por el momento no. Ahorita gran calor que está haciendo, no, no hay lluvia. Tal vez más tarde puede ser que llueva. Sí, ¿verdad? Por ahí, por donde María está lloviendo ya. Tan solo que no vayan a caer gatos y sapos, ¿verdad, María? Suficiente. Ojalá que no. Ok, muy bien. Quería preguntarle si lograron finalizar los ejercicios de ayer, los tres. Bueno, Gustavo, creo que fue, no me recuerdo si los terminó, me parece que, quiero ver, aquí lo espérame. No, Douglas. Perdón, terminó los tres, ¿verdad? ¿Gustavo los logró terminar? Uno me falta. Ah, ok, uno. ¿María? Sí. Ok, excelente. Vamos a ver ahí a los demás. Jaime, Pedro. Ah, Jaime ya. Ah, no, Jaime no nos ha dicho. Hizo los tres. No, profe, yo solo uno y ese es solo el B. Ah, ok, pero tenía que haber hecho los otros dos ya fuera de tiempo, ¿verdad? Porque no nos iba a alcanzar por ahí para poder terminarlo, ¿verdad? Buenas noches, Carlos. Yo no pude terminarlo, solo el que le mandé el día de ayer. Fue algo complicado en mi trabajo. Ok, bueno, ahí los invito a que traten de terminarlos, ¿verdad? Y podamos practicar. Acuérdense que aquí es practicar, práctica sobre práctica y más práctica, ¿verdad? Más que todo. Por ahí ahora les voy a. Ay, perdón, es que estoy bien mal de la gripe, ya me escucharon, ¿verdad? Por ahí les traigo ya la base de datos con la que vamos a estar trabajando. Fíjense que traté la manera de hacerla lo más condensada posible y me quedó como de unos 16 mil registros, no sé si les parezca. Con eso ya podemos trabajar bastante también. Me toca como cuando estábamos chiquititos, que nuestra mamá nos ponía Big Vaporub. Ahí estamos. Solo así podemos tirar mejor. Ahí las disculpas del caso. Bueno, vamos a hacer rápidamente una revisión, ¿verdad? De las actividades que se hacen con los gráficos una vez que ya están creados. La teoría no me voy a tardar mucho, ¿verdad? Porque nos vamos a ir directamente a la práctica y en la práctica pues tenemos, los voy a dividir en grupos, los que están, los que tienen acceso a computadora, ¿verdad? Para que podamos hacer algo, una actividad diferente en clase, ¿verdad? Vamos a comenzar con la sesión número 17.
Y el tema es personalización de gráficos. Mira, hoy toda la clase va a ser de eso. Usted, los gráficos y las tablas que vayamos haciendo, me las va a personalizar con todo lo que hemos visto, ¿verdad? Sí. Vamos a, les voy a dejar uno por tipo, ¿verdad? Para que puedan ahí desarrollar ustedes algunas gráficas. Y sobre todo, pues agregarle lo que sería en este caso, si es posible, segmentación y si es posible, líneas de tiempo. ¿Okay? Así que el ejercicio de hoy es un poco más complicado en cuestión. Permítame, quiero ver cómo escribió. Okay. No sé quién es, pero solo tiene un guiñito. Bueno. Recuérdense, ¿verdad? Que no sé si me voy a escribir. Ah, okay, está bien. Vaya, miren. Sí, ¿verdad? Yo entiendo que algunos todavía están trabajando y no hay ningún problema. Les va a tocar revisar el video, ¿verdad? Y realizar la práctica. Recuerden que para estas 2 semanas, el proyecto que voy a dar hoy, ese es el proyecto que van a entregar el día viernes, ¿ok? Ese vale 5 puntos. Los otros 5 puntos son de la primera semana y de la segunda semana. Espero que los hayan trabajado y espero que los tengan ahí listos para poderlos subir a la plataforma. Me parece que ya voy a checar eso si no mal no recuerdo. Muy bien, vamos a continuar la sesión 17 y el objetivo de la clase es aplicar personalización en gráficos dinámicos usando el procedimiento correspondiente. Hoy vamos a trabajar con la parte de la personalización en todos los sentidos y voy a dejar, fíjense bien, ahorita ya tenemos 14, no sé si hay alguien que tenga dispositivo conectado adicional, pero creo que no. Don Ricardo se volvió a salir por ahí. Creo que no hay nadie con dispositivo conectado extra, ¿verdad? Entonces ya hay 15 conectados. Muy bien. Entonces, fíjense bien, ya les voy a dar la base con la que vamos a estar trabajando. Rápidamente solamente vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Recordando los estilos integrados en las tablas dinámicas y en las gráficas dinámicas que también se pueden aplicar. ¿Sí? Recordemos que tienen varios ajustes. Y que también podemos aplicárselos a las gráficas dinámicas. Estos estilos permiten cambiar muchas, pero muchas cosas simultáneamente. En el caso de los colores, el sombreado y algunas propiedades que podemos aplicarle en formato rápido. Solamente a manera de que puedan recordarse ustedes. Por acá tenemos la aplicación de estilos al gráfico. Si ustedes se recuerdan. Seleccionamos el gráfico, nos vamos a diseño y, ok Ricardo, y seleccionamos estilos. Recordemos que los estilos son propios para cada tipo de gráfico y para cada gráfico en específico, ¿verdad? Aquí al darle clic podemos ver las diferentes opciones que podemos tener. Esto ya ustedes ya lo conocen, solamente le vamos a dar un pasón, ¿verdad? A la información porque de todo esto es lo que vamos a trabajar en esta clase. También otra cosa muy interesante, y no sé si ustedes se recordarán, ¿verdad? Que si el gráfico que tenemos ya no cumple o pensamos que cumplía en un cierto momento determinado de la creación de la gráfica que iba a cumplir con mis expectativas y lo que se me está pidiendo, y no es así, podemos cambiar el tipo de gráfico. Miren, ¿sí? ¿Se recuerdan de esto? Aquí le damos clic y nos vuelve a abrir la opción de selección de categoría y de gráfico. Y podemos hacer un cambio estratégico del gráfico, ¿verdad? Tendríamos que seleccionar en este caso otro diseño, por decirlo así.
de otra categoría. Recordemos también la opción de mover gráfico, ya que estoy por aquí. Que si estamos, tenemos la tabla dinámica y la gráfica dinámica en una hoja, podemos mover ese gráfico a una nueva hoja. Simple y sencillamente le damos clic a la gráfica, le damos mover gráfico y seleccionamos una nueva hoja de cálculo. Inclusive hasta le podemos colocar un nombre para saber que se va a mover a una hoja con nombre ya preestablecido, ¿sí? Para que más o menos se recuerden de eso. Por acá están los colores, ¿sí? ¿Se recuerdan? Tenemos multicolor y monocromático. Esa sería una pregunta de laboratorio, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos tipos de opciones de cambiar color que existen, ¿verdad? En este caso tenemos multicolor y monocromático, ¿verdad? Entonces, ahí usted escoge la escala de colores que mejor le parezca y se adecue a su necesidad. ¿Saben en qué función se pueden utilizar estas? Voy a mencionar un ejemplo. Imagínense que tengamos el logo de la empresa o los colores que la empresa maneja de forma publicitaria, digámoslo así, están contenidos en esta banda número 3, miren, todos estos colores, los voy a marcar, ¿sí? Estos, imagínense que todos estos son exactamente o cercanamente a los colores que se ocupan dentro de la publicidad de nuestra empresa. Entonces, podemos ocupar este de forma estratégica para que nuestros gráficos tengan un comportamiento cercano a los colores que hacen suyo en lo que sería en este caso la matización de colores en la empresa, ¿verdad? Hay muchas empresas que tienen sus colores bien establecidos, bien definidos, entonces nosotros podemos hacer uso de ellos, ¿verdad? Muy bien. Luego, por acá tenemos los de diseño rápido. Si ustedes se recuerdan, podemos nosotros seleccionar cada uno de estos elementos, ¿verdad? Bueno, si usted quiere ver cómo se vería su gráfico, basta con que se posicione encima de él y el gráfico momentáneamente, fíjense bien, va a mostrar ese diseño. Momentáneamente. ¿Qué quiere decir con eso? Mientras no le demos clic al diseño rápido, vamos a poder previsualizar cómo se verá la gráfica con este diseño rápido. Si me paso al siguiente, lo mismo. Si me paso al tercero, lo mismo, hasta recorrer todos los diseños rápidos. Y escoger o seleccionar el diseño que mejor vaya con lo que nosotros queremos presentar. ¿Diga? Mil disculpas, se me abrió la aplicación esta. Bueno, entonces, fíjense bien que aquí nosotros vamos a seleccionar, como les decía, para ver previamente, solamente nos posicionamos encima de la opción. Y Excel nos va a mostrar un vistazo rápido de cómo se verá nuestra gráfica con ese diseño rápido. ¿Sí? Muy bien, para que vean que, como les decía, parte de lo que era la teoría no era tan complicado, ¿verdad? Ahorita les voy a proporcionar lo que sería el archivo con el que vamos a trabajar, ¿sí? Así que descarguémoslo, por favor, descarguémoslo de Zoom, ¿verdad? Y está. Ahorita se las envío también porque se me ha congelado la pantalla. Vamos a ver. Muy bien. Me confirman que ya la tienen lo están descargando. Por favor. ¿Lo puede enviar a WhatsApp, por favor? Sí, ahorita voy. Ahorita ya se fue. Mira. Gracias. Ok, excelente. Muy bien. Partiendo de esa guía, de esta
gráfica o, perdón, de esta base, es que vamos a trabajar con el proyectito que les mencioné. ¿Okay? Muy bien. Me confirman si ya la tienen descargada y me confirman si ven mi pantalla de presentación. Sí. Okay. Ah, perdón, Jaime, era de 6.861. Me había equivocado con la cantidad. Excelente. Bueno. Fíjense bien, voy a explicar un poco lo que es esta plantilla que tenemos acá. Como les dije, tenemos 6.860 ítems, ¿verdad? Y contamos con lo que es la ficha de empleado o la columna, campo empleado, nombre del cliente, venta, ID de empleado, ID de producto, ID de cliente, el año, este creo que es, el mes, esto no sé por qué no está, sí. El año, el mes, tenemos producto, tenemos el cliente, el ID de producto, ¿sí? La fecha del pedido, el nombre del producto, el estado, ¿sí? El país y la categoría, mira. Ok. Vamos a ver por acá. Si ustedes se fijan, todo está enfocado en España, ¿verdad? Sí. Pero las provincias no están, no son solamente una ni dos, ¿verdad? Entonces vamos a poder trabajar con los siguientes datos. Muy bien. Primero, necesito que, por favor, para evitar, ahorita hay 17 personas, pero voy a apuntar esto acá. Tenemos 17 participantes. ¿Alguien tiene compartido o utilizando un dispositivo, un segundo dispositivo? ¿Alguien? ¿No? Tengo 17. Muy bien. Por ahí ya había visto algunos que no están, que no van a poder participar, ¿verdad? Entonces, necesito ahora que en el chat me escriban todos aquellos la palabra OK, dándome a entender que están en una computadora y van a trabajar en esta práctica. Hagámoslo, por favor. Escriban la palabra OK. Ajá, tengo 4, 5, ¿alguien lo escribió en el chat de WhatsApp? Veamos. Bueno, veamos. Aquí en el chat me contestó María. Tengo 1. Milton, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de
18. Bueno, asumo que los demás van a estar, no van a estar presenciales, pero digo trabajando. Vale, muy bien. Entonces, en base a eso, vamos a trabajar ahorita tres ejercicios sobre esta misma. Lo vamos a hacer igual que el día de ayer, solamente que en este caso van a tener que hacer dos de las tres tareas. ¿Ok? Estamos. Muy bien. Vamos a abrir el blog para digitar como una pizarrita por acá. ¿Verdad? Muy bien, vamos a realizar lo siguiente. Fíjense bien. Necesito, ¿verdad? Vamos a contabilizar. Veamos si tenemos. Aquí dice el nombre del cliente. Primero vamos a hacer una tabla dinámica con el nombre del cliente, ¿sí? Y su estado, fíjense bien, por estado. Y vamos a obtener, fíjense bien, cuántos productos. Aquí le voy a poner de una sola vez ayudándoles. Cuenta o contar. ¿Sí? Lo vamos a contar por. Aquí, producto. Por nombre producto lo vamos a hacer. ¿Ok? A esto le vamos a hacer una gráfica dinámica. Uy. Una gráfica dinámica, ¿sí? De tipo columnas. ¿Ok? Ese es el número uno. Y el 2 lo vamos a hacer sencillo. Vamos a hacer una tabla dinámica en donde vamos a revisar el nombre del el cliente, ahora solamente cliente, por. Por estado. Sí. Y vamos a obtener el total de la venta. Sí. En este caso está antes. En este caso sería ventas totales. Bien. Y la gráfica dinámica va a ser de tipo barras. Sí. Vale. Esta la vamos a hacer todos, ¿sí? La actividad 1 y la actividad 2 la vamos a hacer todos. ¿Ok? Solo voy a ir corroborando aquí quiénes son los que van trabajando y terminando. Ahí está, miren. Vamos a hacer la tabla dinámica para el nombre del cliente, que sería este, con el estado y. Vamos a contabilizar el nombre del producto. Vamos a ver cuántos productos, ¿sí? Por estado de cada nombre del cliente. Ojo, este cliente del segundo no es el de la columna B, sino que es el de la columna J. No se vayan a confundir, ¿ok? ¿Qué le vamos a aplicar a esto? Le vamos a aplicar segmentación al primero. Segmentación, ¿sí? ¿Y qué segmentación le vamos a poner? Le vamos a poner, quiero ver cuáles son de las últimas que categoría le vamos a poner, ¿sí? Categoría. Segmentación, categoría. Ok. Y
a la segunda le vamos a poner segmentación mes y una línea de tiempo. Ya saben que la línea de tiempo solamente se puede con... Fecha. ¿Hola? Con fecha. Con fecha. En este caso vamos a usar fecha de pedido, ¿verdad? Muy bien, voy a eliminar la imagen anterior para poner esta. Ok, entonces empecemos a trabajar, chicos. Yo creo que el primer gráfico lo hacemos exagerando en unos 7, 8 minutos. Igual el otro, ¿verdad? Pero acuérdense que le vamos a aplicar todo lo que hemos visto en estilo, en diseños rápidos, ¿verdad? Y elementos del gráfico. ¿Sí? Hagámoslo, por favor. Y los voy a ir apuntando acá. Voy a apuntar, permítanme, los que me mandaron el OK, para luego solamente revisar y tomar nota quienes me mandaron el y para descargar el archivo de imagen. Vamos a ver. Para Pedro. Douglas. Moisés. Claudia. Dilcia. Alison. Jaime y Gustavo. Milton. Flor. Y María, que me escribió en el WhatsApp. Tengo 10 personas. Y tengo 7 con nada. ¿Delmi se encuentra dentro, usando una computadora o no está realizando el ejercicio? ¿Delmi?
Con el tío Roa, que no contestó. Bueno, vamos a ver, Douglas ya nos enseñó, ya nos entregó el primero. Vamos a ver. No sé por qué se le ve la captura bien pequeña. Douglas, tal vez me puede corroborar porque no alcanzo, no se alcanzan a ver los valores. Bueno, Claudia y Douglas. Veamos el texto que mandó. Ah, sí, ahí sí se mira mejor, mira. Solo que busque un estilo, Douglas, mira, con los nombres para que se vean bien, porque mira cómo se ven ahí. Cheque ahí eso, pero por todo lo demás estamos bien. Muy bien. Profe, solo en este chat lo podemos compartir o en el WhatsApp también. Mándalo en el WhatsApp si no puede mandarlo aquí en el chat de Zoom. Voy a revisarlo porque no, lo que no me gusta es saturar de tanta imagen los, ¿cómo se llama? El teléfono de las demás personas, pero mándelo. Vamos a hacer una excepción ahí. Escucha. Brian se encuentra conectado. Sandra, Omar, Judy. Ah, mira, Douglas, ahí te ganó Dirce porque le puso, mira, y tú no lo has puesto todavía, pero chécalo por ahí. Muy bien. Ahí estamos. Revise por ahí, Dilcia, en el último gráfico de la compañía Z, ¿qué es lo que aparece encima? Y revise por qué. Y no le ha puesto título de F ni título de F aquí, ¿ve? Revísenlo. Pero está bastante bien. Claudia y Douglas, hay que agregar la segmentación que se les había olvidado por ahí algunos.
Estamos bien, Gustavo, y la segmentación debemos agregársela también. Estoy viendo acá que sí está bastante bien, pero le falta la segmentación. Ok, Dilce, hoy sí. Douglas, hoy sí. Ahí estamos, mira. Douglas, Claudia, Dilce, ahí estamos. Gustavo. ¿Quién es? Jaime es. Ok, Jaime, le pongo aquí. El primero, estamos. Y Gustavo, el segundo, estamos. De 10, 5 ya me mandaron, veamos. María, ok, aquí estamos, María. Si ustedes pudieran, bueno, los que están ahí en el chat de WhatsApp pueden darse cuenta de las diferentes formas en las que algunos los han hecho, ¿verdad? Sí. Y también por cuestiones de que algunos, o no todos los office por ahí, ¿verdad? Están actuando como actuarían lo que hemos venido viendo hace poco, ¿verdad? Que algunos tenían problemas con las versiones de Office que tenían. Muy bien. Hoy sí lo modificó, Gustavo. Ahí está. Excelente. Hoy sí, mire. Ok. Acuérdense, Peter, que ¿cuál es el que me está mostrando ahorita? Ese es el segundo. Ah, sí, verdad, perdón. Es correcto, ya ves, ya le iba a decir yo. Okay. Vaya, Milton, ¿cómo vamos? Allison y Moisés. Muy bien, Delmi, ya le puse por aquí el 1. Ah, Delmi le estaba preguntando si me escuchaba y no me contestaba. Sí, es que estaba en una reunión, pero ya ahorita ya me supe hace rato. Ah, ok. Aquí la pongo como que yo entrego el primero. Veamos. Delmi, veamos. Ese es el primero, ¿verdad, Moisés? Ahí estamos, Moisés. Solamente me haría falta Allison y Milton del primer gráfico. Sí, solo ellos dos me harían falta. Veamos. Ah, muy bien. ¿A alguien más le salió la opción de en blanco? Revisen.
No hay problema, Alison, está bien. Ahí me avisa cuando tenga el primer gráfico, oye, no se preocupe. Todavía tenemos tiempo. Ah, ok, Alison, no hay problema. Entonces, como me había dicho que sí iba a participar, por eso es que le estaba preguntando. Douglas, ya vamos por el segundo. Muy bien. Solo que no sé por qué siempre se le ve pequeño los números. No sé si será porque reduce para que se vea todo, no sé. Eso estoy notando ahorita. Vale, Douglas, este es el segundo. Dice también, ¿verdad? Ahí está. Veamos quién. Milton. Ajá, ok. Sí, es correcto. Como son bastantes datos, ¿verdad? Entonces se nos dificulta un poco, ¿verdad? Y miren que no son tantos tampoco. ¿Ya se fijaron, María? ¿Ya? Todavía no me ha mandado el segundo, No, 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 no lo he mandado todavía. ¿verdad? Okay. Okay. Douglas me mandó dos veces. Y en el WhatsApp, vamos. Me ha mandado Peter, Milton y... Ah, Milton ya me mandó los dos. Ahí estamos. Ah, veamos, que fíjense que no sé por qué Douglas, pero a mí no, mira. Mira. Tendría que solo tomar Milton nada más. El rango de celdas de la tabla, nada más. Ok.
No tomé los datos de la segmentación del ejercicio número 2, es mes y fecha de pedido, esos dos. El de la actividad 2 es segmentación, es mes, nada más. Y el Ah, línea okay. de tiempo es la fecha de pedido. Gracias. Ok, Claudia, muy bien. Mientras ustedes terminan eso, voy a hacer una tabla dinámica yo para mostrarles algo por acá, ¿sí? Categoría estado. Categoría estado. Categoría. Bien. Profe, ya se los envié ahí el WhatsApp en dos partes porque no se lograba ver bien en Vaya. una sola captura de pantalla. El La segundo. gráfica, sí, el segundo, la gráfica se lo mandé aparte. Ahí estamos. Solo que le faltó aquí esto, ¿verdad? Ahí estamos, María. La segmentación de fecha, segmentación de tiempo, fecha de pedido, se la puse debajo de la tabla dinámica. Okay, ahorita reviso. Veamos. Pero solamente está línea de tiempo. Segmentación no aparece. Revisa las capturas. Okay, ahorita lo reviso, por favor. La clase de mañana, chicos, va a ser trabajando con esta gráfica, con esta tabla que les di, pero ya tirando un poco al tema del jueves, ¿sí? El tema del mañana, ahorita les digo cuál es.
Hola. Hola. El tema de mañana, uso de función de fórmula en gráficos dinámicos. Entonces vamos a incorporar a las gráficas lo que serían algunas de algunas tablas dinámicas pequeñas que vamos a hacer. Vamos a trabajar con creación de fórmulas y vamos a estarlas aplicando para luego crear nosotros una gráfica de acorde al resultado que nos dé. ¿Sí? Quería mostrarles esto que acabo de hacer yo sin filtrado y me voy a hacer la tabla, la gráfica dinámica. ¿Verdad? En este caso, vamos a ver si lo hacemos de barras, queda así, bastante, ¿cómo se llama? Muy poco distribuida realmente. El de líneas me quedaría de esta manera, ¿sí? Casi no se ven las otras. Vean estas. A menos de medio millón de dólares están las primeras. Lo voy a realizar. Solo tomando base la tabla y no toda la hoja. Ah, ok. Está bien, Milton. No hay problema. Pero ya logramos resolver ese inconveniente ahí, ¿verdad? Para evitar. Vamos a ver. Ahí estamos. Fíjense que les quería explicar esto. Miren, en el caso de los grafos combinados, ¿por qué me aparecen todas las compañías acá en el gráfico combinado? O sea que podría ser un gráfico de usar un tipo de gráfico distinto para cada categoría, para cada compañía. Sí, pero no sería comprensible. ¿Por qué se expresa de esta manera? Miren, imagínense que ustedes tienen, digamos, vamos a hacer un caso. Vamos a poner la empresa A como la empresa matriz, ¿sí? Entonces, imagínense que queremos ver ¿cuánto vende la casa matriz con respecto a otras sedes más pequeñas? Entonces podríamos nosotros decirle la compañía A y generarle, por ejemplo, una gráfica de líneas. ¿Sí? Mientras que los demás, ¿sí? Se quedarían como eje, como parte del eje secundario. Pero si ustedes se fijan en la gráfica que se va mostrando acá, como que se va superponiendo. Entonces, debemos de especificar en esta parte del cuadro combinado, utilizarlo, en una breve explicación, utilizarlo cuando trabajamos con dos o tres columnas, ¿ok? Porque todavía hasta con tres uno se hace. Se puede hacer bolas en cuestión de la construcción del elemento. Pero miren, en este caso estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 10, 11, hasta la C, 12, 13, 14 compañías, o sea, 14 gráficos. No, vamos a crear un, como dicen los dominicanos, un mango con sancocho, dicen ellos, cuando hablan de revoltijo. Entonces, no. Si usted tiene una gráfica, una tabla dinámica y tiene dos o tres columnas, entonces sí podemos ocupar lo que sería el gráfico combinado. ¿Sí? Y yo por acá creo que vamos a usar este, pero se ve bien pequeñito. Pero igual, vamos a dar a aceptar y lo vamos a mover a una nueva hoja. ¿Sí?
en donde miren, aún a pesar de la extensión, ¿sí? Que le hemos dado al gráfico, se ve todavía bien pequeño, ¿sí? ¿Qué nos tocaría hacer acá? Trabajar con subgrupos. Por ejemplo, vamos a trabajar con los primeros seis, ¿sí? Y con algunas provincias también, no las vamos a trabajar con todas. Las primeras seis provincias. ¿Ven? ¿Sí? Ahí resolvemos un poco el caso de tanta información. Podemos trabajar con seis, cuatro o cuatro, filtrar y poder ver cómo se está comportando nuestra gráfica, ¿ok? Algo muy interesante acá es que podemos mandar producto a filtro todavía, miren, y podemos filtrar, por ejemplo, el aceite de oliva. Miren, uy, no se vendió casi. El de almendras. Estamos mal ahí. El almíbar. Ah, pero perdón. Se me había olvidado que tenía habilitadas estas de acá. Ay, disculpen. ¿Sí? Veamos. Por aceite. Sí, ahí sí se vendió. Almendras. ¿Ven? Todavía más. Almíbar. ¿Sí? Bajó, miren, a 70 mil. ¿Sí? Y solo se ha visto con la compañía C, miren. ¿Ok? Y las provincias han vendido condimentos, es esto, miren. ¿Sí? Entonces podemos ir probando con todos los filtros. Agregar filtros acá y podríamos tener una gráfica bastante amigable, ¿verdad? Muy bien, chicos, el día de mañana vamos a trabajar ya acercándonos. Voy a adelantar un poco lo que es lo que les había mencionado acerca del elemento del pizarrón, ¿verdad? Con el que se puede ir trabajando y crear ciertas gráficas o ciertos entornos amigables usando la segmentación y lo que es el otro elemento se me ha olvidado, el de la escala de tiempo, perdón. Entonces, vamos a trabajar mañana, ¿verdad? Yo les voy a presentar el ejercicio que vamos a desarrollar acá y luego la guía que le entregaría en el día viernes, ¿ok? Fíjense bien, en la guía yo les voy a dar la matriz, yo les voy a dar la base de datos y desde ya les digo que la base de datos va a ser esta, miren, ¿sí? ¿Ok? Desde ya se los digo. Podría ser que repita alguno, ¿verdad? Pero tiene que aplicar todo lo que hemos visto, ¿ok? Ahí en la guía yo le voy a proporcionar todo el paso a paso y cómo se le va a evaluar. Como les digo, solo son 5 puntitos ahí, ¿verdad? Así que no considero yo de que con lo que hemos visto hasta ahorita ya nos podemos defender. Y solamente el día jueves, no estoy contabilizando mañana todavía, el día jueves es un caso práctico y el día viernes también. ¿Ok? Así que les pido por favor que se vayan El día preparando. viernes no hay feriado. Perdón, perdón, el día lunes. Gracias, Jaime, por acordarme. Ah, lo dije en forma de broma, pero es cierto. Sí, el día el viernes no Ah, voy a tener clase. Ya les había ok. dicho, creo. Creo que no, pero bueno, no Bueno, recuerdo. les dije que el día viernes. El viernes de la semana pasada les dije, el día viernes no vamos a tener clase y le vamos a pasar la última sesión al día lunes 18. ¿Ok? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta con lo que hemos desarrollado. Solamente creo que me faltó Claudia. Claudia me mandó el segundo ejercicio. ¿Y Moisés? Ah, aquí Sí, estoy se yo, lo Moisés. compartí. Ok, aquí estamos. ¿Y Gustavo? No leí el suyo, pero antes de irnos. Ahorita en eso estoy terminándolo porque se me trabó la máquina. Ah, ok. Si no lo manda al grupo, me avisa, profe, este es el ejercicio 2
porque solamente usted me hace falta, Sí, ¿ok? porque ahí lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Ok, excelente, muy bien, chicos. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Por favor, los invito a revisar el material, ¿verdad? De estos últimos 3 días, que es importante que lo lea desde ya, ¿verdad? ¿Sí? Y cualquier cosa, en su clase respectiva la vamos a desarrollar. Solo les tomo captura de asistencia, permítanme. Sonrían. Permítanme, quiero ver si no me salió esa marca de agua que no me gusta. Que me... Ah, ahí estamos. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy, ¿verdad? Espero que cenen. Si no han cenado, buen provecho. Pasen feliz noche. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Los que no terminaron, terminen y me lo mandan por ahí, ¿verdad? Y lo de ayer también, porque los 3 ejercicios de ayer solo iban a entregar uno, pero iban a ser los tres, ¿ok? Así que pasen feliz noche y nos vemos mañana. Cuídense.